Y en este mes de los enamorados vamos a hacer que te enamores de todos nuestros cursos porque Creana tiene una super promoción esperando para ti. Todos los cursos de la plataforma de cualquiera de nuestras categorías, ya sea ilustración y dibujo, diseño, animación y 3D, web, fotografía, marketing digital, negocios, video, arquitectura digital y craft, están a tan solo $9.99. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, vas a tener cualquier curso de la plataforma y solamente vas a pagar $9.99. Recuerda que el link de Creana está abajo en la bandeja de descripción de este video. No pierdas la oportunidad de comprar tus cursos, te repito, a $9.99. Esta promoción es válida hasta el 17 de febrero. Y si por ahí quieres también tener acceso premium a la plataforma, te recomiendo que vayas al área de membresías, donde ya sea que realices un pago mensual o un pago único anual, vas a estar ahorrando un montón de dinero y vas a tener acceso total a la plataforma de Creana. Recuerda, en Creana potencias todo tu talento. ¿Qué tal amigos de YouTube? Guillot Diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo video de Adobe Illustrator, en donde voy a estar ilustrando este boceto que ustedes ven por acá, que creé previamente en Adobe Photoshop. Esto simplemente lo hice pues haciendo como que el zapato está siendo como que, no sé, tomado por una sustancia, como si fuera un veneno o algo por el estilo, algo tóxico. Y va a estar muy muy interesante hacer esto. Lo hice pues el zapato, simplemente me guié de una fotografía y lo demás sí lo hice pues a la imaginación. Así que bueno, ya que uno tiene este boceto hecho, lo primero que vamos a hacer es quitar esto de ajustar al pixel. Vamos a abrir una nueva capa y acá yo le voy a llamar trazados, así como habitualmente lo hago en mis tutoriales. Y con un color negro, en este caso no voy a estar utilizando un color negro del todo, sino que voy a estar utilizando como este color azul bien, bien oscuro. Voy a comenzar a trazar todo el borde de esta ilustración. Así que bueno, vamos a comenzar a hacerlo. Walk.
Fíjense, perfecto. En este punto, que ya tengo toda la ilustración trazada, que ya la tengo lista para colorear, lo que voy a hacer es seleccionar todos los trazados que acabamos de hacer. Vamos a ir a objeto y vamos a expandir apariencia. Nuevamente vamos a ir a objeto y expandimos para que de esa forma la ilustración ya no sea un trazado, sino que sea un relleno. Fíjense, antes estaba acá ubicado el color y ahora está acá. Eso quiere decir que el programa la interpreta como que esto pues está ya todo expandido y todo está en la misma sintonía, por así decirlo. No hay trazados, solo rellenos. Entonces vamos a seleccionar todo, vamos a ir a ventana, busca trazos y vamos a unificar todo. Ya una vez que lo tenemos listo, podemos colorear. Hay muchas maneras de colorear. Ustedes pueden utilizar la manera de colorear que ustedes más les guste o con la cual se sientan más identificados. Yo en este caso voy a utilizar la forma rápida. Lo que voy a hacer es duplicar esta capa arrastrándola para acá. A esta la voy a llamar color. Y la de arriba simplemente la mantenemos como trazados. Voy a bloquear esta capa. Y abajo simplemente voy a seleccionar un color que por los momentos puede ser, por ejemplo, este color azul. Voy a crear acá abajo, en la capa de color, un rectángulo. Me voy a asegurar de que esto esté atrás. Clic derecho, organizamos y enviamos detrás. Seleccionamos toda la ilustración y vamos a ir a ventana, busca trazos. Y le vamos a dar clic donde dice combinar. Ya lo tendríamos. Y simplemente lo que le puedo dar es clic derecho, desagrupar. Eliminamos todo el borde y ya tendríamos toda la parte interior de nuestra ilustración coloreada. Y ya simplemente vamos cambiando el color a cada uno de los elementos que nosotros pues queramos de esta manera. Ustedes le pueden colocar el color que a ustedes más les guste. Yo en este caso, bueno, voy a trabajar con una paleta de color personalizada. Pero les repito, ustedes pueden trabajar con los colores que a ustedes más les gusten. Entonces, bueno, voy a seguir pintando, voy a agregar detalles, sombras y luces. Y los espero para que le demos un vistazo al final a estos zapatos completamente tóxicos. All right.
Y bueno, fíjense, así es como he ilustrado estos zapatos con un estilo bien tóxico, así como si alguna sustancia estuviera apoderándose de ellos. Y bueno, fíjense, aquí están todas las capas. Agregué sombras, agregué luces y los trazados siempre los mantuve arriba para pintar de una manera más sencilla. Yo espero que este video les haya gustado y de ser así recuerden apoyarme con un gran like y también suscribiéndose a este canal para mayor contenido. También recuerden seguirme en redes sociales, yo estoy en Instagram y Facebook como @guillotdicena y por ahí estoy siempre atento intentando pues contestar todas sus dudas. Y también si necesitan algún trabajo de diseño o de ilustración, simplemente escríbame por allí a través de mensaje directo y con todo gusto vamos a estar trabajando juntos. Yo soy Gregory Guillot, diseño para ustedes en Guillot Diseña.